vía virtual. Bienvenidos al Congreso de la Ciudad de México. Instruye a la Secretaría a dar cuenta del número de diputadas y diputados que a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para reanudar la sesión. Por instrucciones de la Presidencia se va a presentar. Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a pasar lista de asistencia de viva voz. Aguilar Solache Guadalupe. Aquí estoy, Aguilar Solache. Alarcón Jiménez Ernesto. Alarcón Jiménez Ernesto. Presente. Álvarez Melo Miguel Ángel. Álvarez Melo, presente. Ávila Ventura Marta Soledad. Ávila Ventura Marta Soledad. Ayala Yuri. Marta Ávila, presente. Ayala Zúñiga Yuriri. Ayala Zúñiga, presente. Báez Guerrero Ana Patricia. Báez Guerrero Ana Patricia. Barrera Marmolejo Héctor. Barrera Marmolejo, presente. Batres Guadarrama Valentina Valia. Valentina Valia Batres Guadarrama, presente. Camacho Bastida Circe. Circe Camacho Bastida, presente. Cane Ortega. Castillo Mendieta, Paula Andrea. Paula Castillo, presente. Castillo Pérez, Carlos Alonso. Carlos Castillo, presente. Chávez Contreras, María Guadalupe. Guadalupe Chávez, presente. Chavira de la Rosa, María Guadalupe. Chavira de la Rosa, presente. Clavel Sánchez Lisset. Clavel, presente. Dorin Casar Federico. Dorin, presente. Estrada Hernández Leticia. Leticia Estrada, presente. Fuentes Gómez Ricardo. Tenemos hoy día casos en Fuentes Gómez, como el de la presente. Universidad. Garrido López, Diego Rojas. Diego Garrido, presente. Gaviño Ambriz Jorge. Gaviño aquí. Gómez Otegui Leonor. Gómez Otegui Leonor. González Case Armando Tonatiu. Presente. Guerrero Maya Janet Elizabeth. Janet Guerrero, presente. Hernández Mirón Carlos. Mirón, presente, diputada. Hernández Trejo Ana Cristina. Hernández Trejo, presente. Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, presente. Lobo Román Víctor Hugo. Lobo, presente. Macedo Escartín Miguel Ángel. Presente. Maldonado Salgado José Valentín. Presente, diputada. Martín del Campo Castañeda José de Jesús. Martín del Campo, presente. Martín Urincho Alberto. Martínez Urincho, presente. Montes de Oca del Olmo Pablo. Más grandes están agotados, dice. Montes de Oca del Olmo Pablo, presente. Morales Rubio, María Guadalupe. Morales Rubio, presente. Morales Sánchez Efraín. Efraín. Sí, diputado Morales Sánchez Efraín. Presente. Norberto Sánchez Nazario. Presente. Nazario Norberto Sánchez, presente. Olivera Reyes Donagio Ofelia, presente. Osorio Hernández Gabriela. Osorio Hernández Gabriela, presente. Padilla Sánchez José Martín. Martín Padilla, presente. Parra Álvarez Evelyn. Evelyn Parra, presente. Paz Reyes María de Lourdes. Presente. Pérez Paredes Alfredo. Pérez Paredes
Alfredo, presente. Quiroga Anguiano Gabriela. Quiroga Anguiano, presente. Ramos Arreola Teresa. Ramos Arreola, presente. Rangel Lorenzana América Alejandra. América Rangel, presente. Rodríguez Díaz de León José Luis. Rodríguez Díaz de León José Luis, presente. Rojo de la Vega Polo Alessandra. Rojo de la Vega. Rosales Herrera Isabela. Isabela Rosales, presente. Rosbrand Suárez Lilia Eugenia. Lilia Rosbach, presente. Rubén Barán Eleazar. Rubio Aldarán Eleazar. Rubio Aldarán, Luis, presente. Ruiz Suárez Ricardo. Ricardo Ruiz Suárez, presente. Saldaña Hernández Margarita. Saldaña Hernández Margarita. Salgado Vázquez Rigoberto. Rigoberto Salgado, presente. Salazar Martínez Miguel Ángel. Salazar Martínez Miguel Ángel. Miguel Ángel Salazar, presente. Salido Magos María Gabriela. Gabriela Salido, presente. Santillán Pérez Eduardo. Santillán, presente. Sarmiento Gómez Lilia María. Sarmiento. Soto Maldonado Paula Adriana. Paula Soto, presente. Chávez Arca Mauricio. Mauricio Chávez, presente. Triana Tena Jorge. Jorge Triana, presente. Vaca Cortés Sandra Esther. Vaca Cortés. Varela Martínez Leticia Esther. Varela Martínez, presente. Vargas Bernal José Emanuel. Vargas Bernal. Vargas Bernal, presente. Villalobos Pérez Esperanza. Esperanza Villalobos, presente. Villanueva Ramos Temístocles. Temístocles Villanueva, presente. Bonrieric de la Isla Cristian Damián. Bonrieric de la Isla, presente. Zúñiga Cerón. Zúñiga Cerón, Marisela, presente. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista? No. Sí, diputada. Fernando Boitis. Sí, diputado. Le pido una disculpa por primero de la lista. Aquí está su asistente. No te preocupes. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra diputado o diputado que falte de pasar asistencia? Perdón, secretaria, como se interrumpió la comunicación, quisiera saber si se registró mi voto, Ricardo Fuentes. ¿Su asistencia? Fuentes. Sí, diputado Fuentes Gómez Jesús Ricardo. Sí. Muchas gracias. Se cierra el sistema de pasar asistencia.
Diputada presidenta, hay una asistencia de 60 diputadas y diputados. Hay quórum. En razón de que existe el quórum legal requerido y toda vez que las comisiones dictaminadoras han entregado un nuevo dictamen, continuamos con la sesión para la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que presenta las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, al diputado Alberto Martínez Urincho. A nombre de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días, compañeras diputadas y diputados. Asimismo, a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por estas redes sociales. En este sentido, compañeras diputadas y diputados, quiero hacer mención que ya el dictamen que se ha presentado y que estamos presentando a este pleno, ya no contiene la porción normativa que nos impedía realizar la dictaminación en lo relativo a lo que corresponde la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Y nada más quisiera destacar, compañeras y compañeros diputadas y diputados, que en breve presentaremos una iniciativa precisamente para modificar los artículos respectivos a la Ley Orgánica para poder lograr un criterio homólogo en torno a lo que son los requisitos, así como los perfiles que se establecen para poder elegir a las mujeres u hombres que vayan a participar o concursar en el tema de la designación a titulares de las fiscalías. También quiero destacar y agradecer los comentarios de todas las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Normatividad y de Justicia, y ser simplemente, compañeras, compañeros, muy atentos a que estas nuevas instituciones que vamos a crear nos van a ayudar a consolidar este régimen democrático, este avance de la ciudad, y principalmente en lo que es el tema del combate a la corrupción, que ha golpeado de una manera profunda y grave al pueblo mexicano, nos va a ayudar precisamente a que este derrotero de compromisos podamos hoy cumplirlo con la ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente creando estas fiscalías, la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y esta Fiscalía de Atención a Delitos de Alto Impacto, que nos va a llevar precisamente a un grado de mayor especialización de reacción por parte de la Fiscalía para poder atender la demanda de los delitos que denuncien la ciudadanía, la sociedad. Quiero también concluir, compañeras diputadas y diputados, que en este tenor estaremos precisamente abocados a garantizar, a elegir los mejores perfiles que puedan precisamente ser mujeres y hombres que vengan comprometidos con la sociedad, con los habitantes de la Ciudad de México. Por eso la importancia, compañeras y compañeros, de que hoy aprobemos este dictamen en donde modificamos la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Le agradezco. Muchas gracias. Registrar mi asistencia, soy la diputada Alessandra Rojo. Bienvenida, diputada Alessandra. Gracias. Diputado Urincho, esta discusión, el dictamen, se abre el registro de oradores. Oradores en contra. ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?
en razón de que esta presidencia no recibió por escrito reserva de artículos, se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se va a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. La de la voz recogerá la votación por orden alfabético, por lo que se le solicita a las diputadas y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión a favor, en pro, en contra o abstención. Aboitiz Haro, Fernando José. Aboitiz en pro. Aguilar Solache, Guadalupe. Aguilar Solache, a favor. Alarcón Jiménez, Ernesto. Ernesto Alarcón, a favor. Álvarez Melo, Miguel Ángel. Miguel Ángel Melo, en pro. Ávila Ventura, Marta Soledad. Marta Ávila, a favor. Ayala Zúñiga, Yuriri. Ayala Zúñiga, en pro. Báez Guerrero, Ana Patricia. Barrera Marmolejo, Héctor. Barrera Marmolejo, a favor. Batres Guadarrama, Valentina Valia. Valentina Batres, a favor. Camacho Bastida, Circe. Circe Camacho, a favor. Castillo Mendieta, Paula Andrea. Paula Castillo, a favor. Castillo Pérez, Carlos Alonso. Carlos Castillo, a favor. Chávez Contreras, María Guadalupe. Chávez Contreras, a favor. Tavira de la Rosa, María Guadalupe. Tavira de la Rosa, a favor. Clavel Sánchez Lisset. Clavel, a favor. Dorin Casar Federico. Dorin, en pro. Estrada Hernández Leticia. Leticia Estrada, a favor. Fuentes Gómez Jesús Ricardo. Fuentes Gómez, a favor. Garrido López Diego Orlando. Diego Garrido, a favor. Gaviño Ambriz Jorge. Gaviño, sí. Gómez Otegui Leonor. González Casio Armando Tonatiu. Tonatiu González, en pro. Guerrero Maya Janet Elizabeth. Janet Guerrero, a favor. Hernández Mirón Carlos. Mirón, en pro. Hernández Trejo Ana Cristina. Ana Hernández, a favor. Lerdo de Tejada. Lerdo Tejada, a favor. Lobo Román. Lobo Román, a favor. Macedo Escartín Miguel Ángel. Miguel Macedo, a favor. Maldonado Salgado José Valentín. Valentín Maldonado, en pro. Martín del Campo Castañeda. Jesús Martín del Campo, a favor. Martínez Urincho Alberto. Martínez Urincho, a favor del dictamen. Montes de Oca del Olmo, Pablo. Montes de Oca del Olmo, a favor. Morales Rubio, María Guadalupe. Morales Rubio, a favor. Morales Sánchez Efraín. Efraín Morales, a favor. Norberto Sánchez Nazario. Nazario Norberto Sánchez, a favor. Olivera Reyes Donajio Ofelia, a favor. Osorio Hernández Gabriela. Gabriela Osorio, en pro del dictamen. Padilla Sánchez José Martín. Martín Padilla, a favor. Parra Álvarez Evelyn. Evelyn Parra, a favor. Paz Reyes María de Lourdes. Paz Reyes, a favor. Pérez Paredes Alfredo. Pérez Paredes Alfredo, a favor. Quiroga Anguiano Gabriela. Quiroga Anguiano, a favor. Sí, diputada Quiroga. Quiroga Anguiano, a favor. Ramos Arreola Teresa. Ramos Arreola, a favor. Rangel Lorenzana América Alejandra. América Rangel, a favor. Rodríguez Díaz de León José Luis. Rodríguez Díaz de León José Luis. Rojo de la Vega Piccolo Alessandra. Alessandra Rojo de la Vega, a favor.
Rosales Herrera Isabela. Rosales Herrera, a favor. Rosbran Suárez Lili Eugenia. Lilia Rosba, a favor. Rubio Aldarán Eleazar. Rubio Aldarán, a favor. Ruiz Suárez Ricardo. Ricardo Ruiz Suárez, a favor. Saldaña Hernández Margarita. Saldaña Hernández Margarita. Salgado Vázquez Rigoberto. Rigoberto Salgado, a favor. Salazar Martínez Miguel Ángel. Miguel Ángel Salazar, a favor. Salido Magos María Gabriela. Gabriela Salido, a favor. Santillán Pérez Eduardo. Santillán Pérez, a favor. Camilo Gómez, Linda María. Hácelo. Soto Maldonado, Paula Adriana. Cuando digan falta alguna o algún diputado, me avisas. Soto Maldonado, Paula Adriana. Paula Soto, en pro. Tabe Chartea, Mauricio. Tabe Chartea, en pro. Triana Tena, Jorge. Jorge Triana, a favor. Diputado Tabe Chartea, Mauricio, ¿me puede repetir el sentido de su voto, si es tan amable? Chartea, en pro. Gracias, diputado. Hombre. Vaca Cortés Andrester. Varela Martínez Leticia Esther. Varela Martínez, en pro. Vargas Bernal José Manuel. Vargas Bernal. Vargas Bernal, en pro. Villalobos Pérez Esperanza. Esperanza Villalobos, a favor. Villanueva Ramos Temístocles. Temístocles Villanueva, en pro. Fonriaris de la Isla Cristian Damián. Fonriaris de la Isla, a favor. Zúñiga Cerón Marisela. Zúñiga. ¿Falta alguna diputado o diputado de emitir su voto? Sí, diputada. Don Ají, si es tan amable. Rodríguez Díaz de León, José Luis, a favor. Sí, diputada. Diputada Don Ají, Maricela Siga, a favor. Sí, diputada. Muchas gracias, diputada. Es la diputada Zúñiga Cerón Marisela, a favor. ¿Alguna otra diputada o diputado falta emitir su voto? Muy bien, se cierra el sistema de votación. Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 61 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia. Remítase a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Agotados los asuntos en cartera, procedemos a la clausura. El Congreso de la
Ciudad de México, primera legislatura, declara el día de hoy, 28 de julio del año 2020, concluidos los trabajos correspondientes al segundo periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la primera legislatura. Se cita a los integrantes de la comisión permanente para el próximo miércoles 29 de junio de 2020 a las 10 horas. 29 de julio de 2020 a las 10 horas. Se solicita a todos su puntual asistencia a través de la plataforma, la cual estará abierta a partir de las 9:30 horas. Insértese el acta de la presente sesión en el diario de los debates. Se cierra la sesión. Gracias a todas y a todos. Gracias, presidenta. Hasta mañana, gracias. Los de la permanente. Gracias. Gracias. Excelente día. Buen día a todos. Buenos días. Adiós. Buen día. Hasta luego. Buen día. Así termina la reanudación de la sesión virtual correspondiente al segundo periodo extraordinario. Gracias por acompañarnos a este espacio dedicado al trabajo legislativo de las y los diputados. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @CiudadTV212 y en Facebook como CiudadTV21.2. Recuerden que ahí también pueden seguir y estar al pendiente de toda la información que se genera en el Congreso de la Ciudad de México. Los invitamos a seguir la reunión de la mesa directiva con la Junta de Coordinación Política a las 5 de la tarde en vivo por la señal de CiudadTV21.2. Muchas gracias y hasta la próxima. Sanitaria y de conformidad con lo establecido en el artículo 5 bis de